Y bueno, continuamos desde Las Vegas aquí en Las Vegas, en los Latin Grammy, y me encuentro con La Explosiva banda de Mazatlan! Ah, de masa, de Mazatlán, masa, más cortito, Mazatlan. Mazatlán. Muchachos, segundo, uh, segunda bueno, más bien este el segundo año este, que están nominados. Así es, tuvimos la fortuna de estar el año pasado aquí. Me siento muy raro. Eh, no, 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 te ves bien, te ves bien. Estuvimos nominados como mejor canción de Regional Mexicano y pues estuvimos trabajando muy duro, eh, grabamos un disco homenaje a Luis Miguel que se llama Un Tributo al Sol, eh, un disco padrísimo que la verdad le pusimos pues, todo el empeño y todo el cariño de la explosiva y pues aquí está el resultado, venimos por segunda ocasión a los Latin segunda Grammy, ocasión. ahora nominados como mejor álbum de música de banda. ¿Cómo se sienten ustedes, muchachos, en esta segunda? Cuando les llamaron, le dijeron, están nominados. Pues la verdad se siente uno muy feliz, es un sentimiento que de, de, de seguridad también. Este, nos dio mucho muchísimo gusto. Le, a mí me hablaron, le hablé al Jorge, estábamos casi llorando de felicidad porque es algo muy, muy difícil y es algo que mucha gente no, puede, no entiende bien pero un Grammy viene, vendría siendo como un Oscar para, para lo que es la, la, la actuación, ¿no? Entonces nosotros que te nominen dos años consecutivos es un gran logro y es, un, y es, y es algo muy bonito que se siente por dentro, es una emoción increíble. Quiere decir que, está, que algo están haciendo bien, ¿verdad, muchachos? Pues dije muchacho no muchacha <laughs> pues no te asustes no muerdo en ocasiones muerdo pero no tanto verdad pero muerdo. hay veces que se veces sí dice hay veces me puso no. nervioso. Ay, cara. No, fíjate que sí hemos estado todo el año pues trabajando, bueno, desde que, desde, incluso de, desde que comenzamos, nunca hemos quitado el pie del renglón, principalmente pensando pues en todo el público, este, desde un estudio, desde por ejemplo prepararnos en el estudio, desde preparar los ensayos, bailes, este, como pues toda la banda, pues sinceramente. Entonces, pues hemos estado dedicándonos y esforzándonos todo el tiempo, nunca le hemos quitado el pie del renglón. El show se llama Los Botijones de la Farándula, muchachos, pero no veo tantos botijones, ¿verdad? Sí. Bueno, Hola. Ay, <laughs> ah, amigo, acá sí. Ese sería el buen elemento para los botijones. ¿Cómo, cómo se preparan esta semana, muchachos? ¿Comen o no comen? ¿Beben o no beben? Bueno, sí, mejor me callo de beber, porque... Ah, beben y, y beben. Oye, ¿por en la segunda... Esta es la segunda entrevista que cantamos esta canción, ¿eh? Fíjate ¿Qué será? Fíjate que... que antes de, de, de venirnos, nosotros decíamos: Vamos a descansar, a ir relajados, a cuidar un poquito la línea. Y bendito Dios, hemos tenido tanto trabajo. La semana pasada estuvimos acá por, por el área de Los Ángeles, llegamos a Matlana, estábamos grabando unas canciones nuevas. Eh, volamos a la Ciudad de México también a hacer las últimas compras. La, los nervios, la ansiedad, la, las ganas de estar aquí, la verdad que. En resumen, en resumen no hemos, tenemos una semana que prácticamente no, no, no hemos descansado porque es mucho el nervio mucho la adrenalina de estar aquí anoche sí te confieso pues sí, ya con unos traguitos eh, descansé bien rico pero querían ser famosos verdad muchachos no se crean sí, Oye, porque fíjate como dicen como yo siempre he dicho no quito el dedo del renglón no el dijo el pie el del, del renglón, renglón. entonces renglón. queremos <risa> más <risa> para que veas eh ver, Sí, tenemos el dedo. ganas sí. No, pero nosotros no tenemos el dedo, tenemos el todo el pie. Bueno, qué bueno que expliquen nada eso del pie y del dedo, muchachos. Ya me perdí, pero bueno. Ya, yo también, yo ya también no, me perdí. No te pierdas, no te pierdas. No te pierdas. es el no pierdas. dedo, nada más. Pero nosotros como le echamos muchísimas ganas y estamos con todo, con todo, con todo, ponemos hasta los pies y los dos pies y, los y las dos manos. Las sí. ¿No cuatro manos, <laughs> iba <a> decir. cuatro <laughs> no, mijito, eh. eso ya estará gata, ¿eh? ya estará gata. Algunos sí hacemos eso, pero no. No, 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 de todo se, vale, pues. se vale. Yo quería preguntarles, porque eh, no sé si ese hachís me argüende, pero yo los he visto en compañía de Lorenzo Méndez. ¿Lo están acompañando ustedes como a él, como a banda, o están alternando? Estamos haciendo un trabajo en conjunto. La verdad que la, la, la oficina Luz Record se acercó con, con nosotros. Eh, tienen mucho. Eh, Ganas de, de, de impulsar también la banda. Afortunadamente hay mucha gente detrás de nosotros que quiere eh, echarle la mano, que quiere trabajar junto con nosotros. Que ha visto el resultado de la banda. Nosotros de antemano nosotros somos familia Warner Music. Eh, con, pero ahí con el compa Lorenzo estamos haciendo mancuerna. Eh, ya ves que ahora que salió de la banda y todo eso, sí, eh, no, por eso lo el... apoyo. Sí, no, no somos la banda que lo acompaña, eh, lo aclaramos. Nosotros, la Explosiva, trabajamos 100% eh, independientes. Pero si sí ha habido eventos que, 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 si él no logra uh, conseguir una banda, conseguir su propia banda o que sus músicos no puedan o algo, pues nosotros encantados, nosotros, nosotros le podemos hacer el paro a todos los que lo, lo que se ocupen, tampoco estamos cerrados, Tal, en algún momento a lo mejor a nosotros nos ofrece eh, un detalle que, se, que no tengamos los vuelos o que se nos pierdan los pasaportes como anoche que no lo hallábamos uh -huh. y que se vayan los cantantes y pedirle el favor a una banda, a lo mejor en su momento a la banda de Lorenzo Méndez y sabemos que él también nos, nos va a hacer el favor. Ay, por favor, no vayan a perder los pasaportes porque hubo una racha de artistas, Ana Barba, Grupo Firme, no sé quién más, que ahí anduvo, la, la Explosiva, o sea, muchachos, no hay que perder eso. ¿eh? El, ya por último, esta semana de los Latin ¿A quién han visto que ustedes han deseado ver o a quién quieren ver muchachos? Eh? Pues mira, te cuento que anoche justamente estábamos ahí, bueno, pues, pues aquí todo, todo es casino, ¿no? Entonces estaba en el casino y no manches, pues de repente veo que toda la gente está alrededor ahí de... Pues de una muchacha y digo, pues quién será, pues que estaba toda la gente ahí? Y, y todo así. Y, y pues ya llegué y yo dije, ¡hala más! Y dije yo, Jennifer López, no manches. Me emocioné, machín, dije, oye, qué, qué impresionante. Pues, jamás esperé verla. Así pues en persona. No, pues me voy dando cuenta. Y, y acá nuestro policista, pues, tiene contacto ahí y ya, y ya este. Me, pues me tomé foto y tú, yo seguí pensando que era Inever Lopez. Era Connie Peña. Sí, era, Connie. era la doble, era <laughs> la doble de Inever y, y incluso pues, yo, pues, o sea, todo respetuoso, ¿no? Me agarró el, el Security cuando la quise abrazar y Venga, no, 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 no la toques, myself, ¿sí me dijo. Pero era pues la doble, justamente. De la doble que vive aquí en Las Vegas. La, 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 la. Y hoy en la mañana nos, no, nos vamos aquí a, a este nodal en el, en el lobby, pero. De ver, de ver, así, pues quisiera mover a Jennifer pues, López. y sí, Ricky man. Martin, o sea, parle un besote a ver si se divorcia, sí. ¿no? Hay bro ¿O? ¿Jorge? No, Ricky Martin, Alejandro San, Alejandro Rosalía, Fernández, Alejandro Fernández, Fernández eh, Juanes, vamos a estar también en el, en el evento ahí en el... Eh, en el poti, en la persona del año. Eh, también es algo muy padre que el, el año pasado no tuvimos la oportunidad de vivirlo. Este año hicimos un espacio en, en, en la agenda porque bendito Dios venimos para acá y, y nos ponen a trabajar todo el día, hacer entrevistas. Y este año sí nos, sí nos dieron un poquito la oportunidad y vamos a estar ahí presentes. ¿Y qué piensan que Don Chente va a estar aquí presente en los Latin Grammy? Don Chente con los, otro, los hijos, los Fernández. No, pues, la verdad que, que hay que disfrutarlo. Hay que, hay que este, admirarlo porque es una persona que, que es un icono de México. Él canta, so, sobre todo, que el género que él canta es muy mexicano, es, es la música de nuestras raíces. Entonces, va a ser una experiencia increíble y escucharlo con Alejandro Fernández, por ejemplo, yo soy fan de Alejandro Fernández. Va a ser todo un show, un espectáculo, va a ser algo muy bonito y que lo vamos a disfrutar de todo corazón. ¿no? Oye, muchachos, yo yo tantas veces que he ido a Guadalajara a esperar a Don Chente y nunca sale en su rancho, pues estoy yo estoy más emocionado que nada de tomarme la foto con él. No, pues imagínate, pues obviamente también nosotros porque pues es un artista que como te dice Memo, hemos estado respetando, digo, pues admirando sobre en, to en toda su carrera y va a ser una experiencia muy padre y esperemos pues toparnos ahí pues en el evento, claro que sí. Así es. Bueno, pues. Le bajé las estrellas. Le bajé las estrellas. Imagínate no, no, no. que cante con la banda. No, no, no. Imagínate ¿Es un hijo, pedazo. Ese pues. ¿Es, es, es su hijo. Yo sé, sí, me sí, Yo sé, ya sí, te... Yo te. Hijo, te regallan, papá, no. no ah. le ya le voy a Ya, ya te con ganas de cortar la entrevista, pero antes. No, de eso, es que no, no, no. iba a nuestras no, 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 redes sociales. Sí, claro. Queremos que nos sigan. Estamos en Twitter e Instagram como explosiva de masa. Masa es con Z. Arroba explosiva de masa. Y en Facebook y en YouTube estamos como la explosiva banda de masa. Síganos. Los invitamos también a que nos en las plataformas en Spotify, en, en, en Amazon, en, en Apple Music, ahí para que puedan ver todo lo que se ha venido haciendo en YouTube y sobre todo para que escuchen el disco Un tributo al Sol que es el homenaje a Luis Miguel, cual, el disco que está nominado. Ah, también cabe mencionar que también ten, acá salimos con hace poquito en un dueto con nuestro amigo Luis Antonio López el mimoso que también está nominado, aquí anda de hecho es muy amigo de nosotros sacamos una canción que se llama Lamento decirte se la encargamos también en todas las plataformas digitales la pueden encontrar y también algo como que se, para que se aclare, es masa con Z, porque nosotros tenemos un modismo. Allá entonces, en lugar de decir, hey, ¿dónde andas? Aquí ando en masa. Entonces, por eso pusimos de masa. No, masa, no, no, no. que van a poner to hacer tortillas, ¿verdad? Luis Miguel los ha contactado a así si, con este disco. Yo creo que perdió mi WhatsApp porque no me ha ido ni un mensaje, ¿no? No, te, te, te somos sinceros, admiramos y respetamos mucho su carrera, somos de la, de la misma compañía de Warner Music. Eh, sí, se le hizo llegar, el, lógicamente, la, la, ya el disco terminado, pero la verdad, no, ten, si tener un, un mensaje o unas palabras. Eh, la verdad que no sabemos que él es una persona muy reservada eh, tanto Uy, pa, muy 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 reservado y se y se respeta digo eh, es el sol de México sí. todo se le perdona a él bueno pues muchachos eh, los botijones de la farándula les desea todo lo mejor esta semana a rato nos vamos a ir a comer unos tacos, ¿no? no aquí tacos, aquí, no voy a decir nombres porque luego Los metemos gol. Del... Eh, ándale, el gol nada! <laughs> Les deseamos todo lo mejor y que se lleven ese, ese Grammy. A mí me gustaría que se lo llevaran, estaríamos muy felices y, sobre todo, que se lo lleven para, para representar Sinaloa, representar Mazatlán, representar Culiacán, todo, 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 todo por allá, porque más, que, más de, de las cosas negativas, Sinaloa tiene cosas bellas. Así es y eso es, es darle un ejemplo también a todos los jóvenes que que pues los, lo que los sueños se pueden hacer realidad. Nosotros aquí ya estamos es como una tercera generación de música, eh, tenemos más, casi 20 años de carrera eh, individualmente, ya como les decía, tenemos tres años y es algo muy padre que en tres años tengamos ya un premio Banda en México, que tengamos eh, dos nominaciones aquí en los Latin Grammys, entonces, es, la cosa es seguir trabajando, es seguir echándole ganas, es ver la, la vida de una manera positiva, alejarse del mal camino, digo, los, las personas que se desvían, pues, se respeta, hay que orar por ellos, tener fe en Dios de que, de que pues todo tarde que temprano tiene que mejorar. Así es. Bueno pues yo me despido muchachos desde Las Vegas Nevada aquí en la semana del Latin Gram. Eh? Claro que sí me van a invitar, me van a invitar. No, camarones, sí, mira. Ay. <laughs> no se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.